de Los Ángeles tendrán que usar la mascarilla dentro de espacios públicos. Para mí sería muy bueno usar la mascarilla para proteger a nuestra familia y también proteger a toda la gente, pues los que nos rodean. No nos deben forzar a hacer eso. Nos daña también nuestro sistema si lo usamos. María está de acuerdo con la orden, pero dice que nuevamente los comercios tendrán que enfrentar un reto incómodo. Tengo que estarles diciendo y varios se molestan o se van o me atiendes y ya. La ordenanza se da ante el repunte de contagios de coronavirus tras la reapertura del condado y del estado en junio. El índice de positividad en las pruebas de COVID-19 aumentó más de un 700% en un solo mes, pasando de unos 200 casos diarios a casi 2,000. Por ahora, el cubrebocas está recomendado en al menos 10 condados de California y el de Las Vegas. La variante Delta es la principal responsable de las infecciones y se propaga sin freno en todo el país. Las personas no vacunadas entre 18 y 48 años, como este joven de 24 años de Atlanta, Georgia, son la mayoría de los contagiados. Ahora urge a la población a vacunarse tras ser sometido a un doble trasplante de pulmón. Según los CDC, a nivel nacional en los últimos 7 días pasamos de un promedio de cerca de 26,000 casos al día a sobre 33,000 nuevos casos diarios, lo que representa un incremento de casi el 70%.